solo causa frustración y dolor. Pero ¿qué pasa cuando es una mujer la que teme el compromiso? No sé decirte cómo fue. No sé explicarte qué pasó. ¿Te gustó, mi amor? ¿Te la canté a ti? ¡Me encantó! Tu voz es hermosísima. ¿Sí? Sí. Vas a ver, muy pronto vas a poder grabar tu primer disco. No, mi amor. ¿Cómo no? ¿Por qué no? ¿No ves que no tengo ropa adecuada para ir a una casa de grabación? Para presentarme ante el público. Ni siquiera tengo el dinero para pagarte todo el año de clase de canto que te debo. Pero por favor, pero... ¿Te he pedido acaso que me pagues algo? Chiquita. No, me ofendes mucho al decirme eso, ¿eh? Para mí, de veras te lo juro, es un placer enseñarte. Eres talentosa y te amo, Dalia. Te adoro. Mira, desde hace mucho tiempo que quiero pedirte algo, ¿sí? Cásate conmigo, ¿no? ¿Qué? Así, sí, así, tal cual. Que te cases conmigo. Claro que sí. Claro que sí, mi amor. Por supuesto que sí. Amigo locutor, una canción te pido por favor, que hable así de alguien como yo, que ha perdido el amor de su vida y lo mata el dolor. Dedicar de todo corazón a la mujer que solo me dejó. Adiós, locutor amigo, para ella te pido esta triste canción. Solo quiero una canción que le diga lo que siento yo, que no puedo vivir así, que la quiero junto a mí. Dile a mi locutor que me estoy muriendo por su adiós y que por su ausencia se me pare el corazón. Al escucharla ya sabrá que se la manda el que le entregó el alma, el que siempre la amará. Y al escucharla sentirá que no la olvido, que la quiero y necesito y que nunca la podré olvidar. Bueno, muchachos, mañana a la misma hora. Okay. Muy bien. Gracias. Gracias, muchachos. Oye, dale, ya ni la muelas. No llegas al ensayo y ni siquiera me avisas dónde estabas. Ay, no te enojes, mi amor. Es que no tenía dinero para el trolebús y me tuve que venir caminando. Bueno, ¿y por qué no le pides dinero? Tú tienes el ahorro de la boda, ¿de acuerdo? No nos vamos a volver más pobres si tomas algo para los pasajes. Pero tú sabes que ese dinero es intocable y prefiero caminar. Mira, Talia, tienes que tomar en serio los ensayos, ¿eh? Tenemos tocada el domingo en un barrio. Nos van a pagar muy bien. Pero tú ni siquiera te sabes las rolas. Ay, ya no me regañes, Paquito, que ya no me quieres, ¿no? Sí, te adoro. Entonces, ¿cuál es el problema? ¡Ah!
Este es el último departamento que falta por venderse del condominio. Ay, a mí me encanta, mi amor, ¿podemos comprarlo? Ay, oh, claro, claro que sí, chiquita, lo compramos. Bueno, un detalle en este momento, ¿eh? Nada más cuento con 100,000 pesos ahora. Está bien, señor, podrá dejar ese dinero de depósito. Después le hacemos un precontrato y pagará el saldo. De acuerdo. Bueno, ya, ¿dónde firmamos? ¿Eh? Claro. ¿Qué? ¿Yo también voy a firmar? ¡Pero claro! Por Dios, vas a ser mi esposa. Cuando yo ya no pueda arreglar algún asunto, tú lo vas a arreglar en mi nombre. Vamos, vamos. Pase, pase por aquí, señor. Ya no, Paco, ya no. Bueno, entonces vamos a un hotel, ¿no? Ay, ¿estás loquito? Iremos después de la boda, ya. Bueno, entonces vamos al cine, por favor. No, no, ay, de veras, después de la boda. Bueno, ni hablar. Toma, son 3,000 pesos. Guárdalos en nuestra cuenta. Ese dinero va a ser muy útil para nuestra luna de miel. ¿Y qué vamos a hacer en nuestra luna de miel? ¿Pasear, nadar o bailar juntitos tú y yo? Nos vamos a incendiar. Ay, ya, ya, ya atravieso, ya, ya. Mira, mejor vamos a hablar con mi tía. Ah, sí, sí. Tía, mira quién viene conmigo, Paco. Buenas noches, señora. Tía, venimos a avisarte que Paco y yo nos vamos a hacer los exámenes prenupciales mañana porque nos vamos a casar a principio de mes. Para principio de mes, yo me voy al pueblo. Lo que hagas con tu vida es asunto tuyo. Así es, mi tía. No le hagas mucho caso. Es que se amargó mucho por quedarse soltera. Pero sí me quiere, de veras, sí me quiere. Ya no, mi amor, después de la boda. Ay, es que te deseo con toda mi alma. Te amo, Dalia. Sí, 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 pero ya el viernes nos casamos y nos falta mucho. Yo también te amo. Ay, bueno, está bien, ya entendí. Me calmo, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, platícame algo. ¿Tu tía va a ir a nuestra boda o no? Ya descubrí por qué no quiere ir. Ah, no me digas, a ver, cuéntame. Ay, es que me da mucha pena decirte. Mira, Dalia, te digo algo. Yo ya estoy de vuelta de todo, ¿eh? 2 divorcios, mucha experiencia, que me han servido para no sorprenderme de absolutamente nada. Vamos, no tienes por qué avergonzarte del mal carácter que tiene tu tía, porque sí lo tiene. Pero dime algo, ¿ella qué tiene que ver en lo nuestro? Te voy a decir, pero no te burles. Es que mi tía no tiene un vestido decente, ni zapatos. Solo sus chanclitas, esas las de siempre. Por favor. Ay, oh, eres una niña preciosa. Si se trata de eso, toma, por favor. Vete con tu tía de compras. Toma, zapatos, vestidos, cinturones, lo que necesites. ¿Sí, chiquita? Gracias, mi amor. Gracias. Ay, eres muy linda, bebida, te quiero. Eres muy bueno, muy inteligente, muy guapo. Y te quiero, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Me vuelves loco. Señor, yo sé que usted nos puede ayudar. Se trata de lo siguiente. Soy cantante y mi esposo es mi representante. Y nos han ofrecido un contrato maravilloso para irnos a la frontera. Entonces ya no van a comprar el departamento. No, pero no porque no nos guste. Es que salió ese contrato y pues nos vamos a ir a vivir a Tijuana. Caray, qué lástima. Pero hay una cosa. Al devolverles el dinero del depósito, ustedes van a perder un 10% de protección para la inmobiliaria. Sí, yo se lo dije a mi esposo, pero él es bien despilfarrado y pues no le importa. Ay, tanto que me gustaba este departamento, usted sabe. Bueno, le voy a hacer el cheque de inmediato. Me acompaña, por favor. Sabe que, bueno, las novias siempre se hacen esperar, ¿verdad?
puede ser, no puede ser. No, no, no puede ser. 3 horas de espera. Dios mío. Que no haya pasado nada, ni un accidente, ni nada, por Dios. Que a mi Daria no le haya pasado nada, por Dios. Dalia. Es mejor aceptar que estar viviendo, mi amor, en esta agonía. Mira que casi me juego la vida. Yo solo quiero encontrar la salida. Quise olvidar palabras que me decías. Esto fue todo. No se olviden que mañana es nuestra boda y están todos invitados, ¿eh? Gracias. Tía, me voy, Dalia. Toma las llaves de la casa. ¿Pero te vas así, tía? Tal vez yo viva de un modo equivocado, pero sé que tú también estás en un error. Ay, tía, por favor, no empieces con tus sermones. Yo he vivido demasiado comprometida. Le prometí a tus padres cuidar de ti. Me prometí a mí misma no volverme a enamorar y tal vez me condené a la soledad. Pero he cumplido, Dalia. Pues me parece perfecto, tía. Te felicito, pero adiós. Adiós. ¡No! No, no, no. Aún no termino de hablar. Escúchame bien. Escúchame bien. ¿Qué más amargura quieres salpicarme, tía? Ya vete. Tu falta de compromiso te va a perder. Tienes que atarte a algo. Todo náufrago tiene una playa a la que llegar. ¿Tú qué tienes? Ni siquiera te comprometes con tus sueños, con el amor, con tu futuro. Mire, señora, perdóname, pero creo que es demasiado. Le suplico que deje en paz a Dal. Este joven también es un buen hombre. No tienes alma, Dalia. Estás vacía. Paco. Paco, mi tía no me quiere, ya viste, mi tía me odia. ¿Por qué hice todas estas cosas tan feas? Yo te amo y no estás solo. Señora, perdón, una pregunta. Fíjese. ¿Anda buscando a doña Marta? Sí. Es que en la mañana se fue a su pueblo, San Blas de Nayarit. No me diga, ¿y su sobrina? ¿Dalia? Dalia. No, no, no. Ella se quedó porque mañana se casa, según esto. ¿Cómo mañana? No. Señora, la boda era hoy. Ay, sí que no. Porque el mismo Paco me dijo que me invitaba a su boda y la boda es el viernes y mañana es viernes. ¿Cómo, Paco? Sí. ¿Paco? El guitarrista del grupo. El mismo grupo donde canta Dalia. Si viera qué re bonito cantan. Parece esas sirenas del mar que embrujan a los marineros. Sí, no cabe duda.
una sirena. Nos dijo Paco que todos estábamos invitados. Yo creo que usted también sí es amigo de doña Marta. Por supuesto. ¿Dónde se casa? ¿Y a qué horas? En el registro civil de la delegación a las 11. Y luego la fiesta va a ser en la bodega donde ensaya el grupo. Ah, no, no. Ahí voy a estar sin falta, señora. Muchas gracias. ¡Órale, chamaco! ¡Ya vayas a su casa! ¡Ya! ¡Nomás está ahí! ¡Caramba! Pero aquí vas a dormir muy incómoda, ¿no? No importa. Yo me acomodo con tal de no volver nunca a la casa de mi tía. Es mejor aquí, ¿no? Bueno, ¿y si me quedo contigo? Que mañana nos casamos, ¿no? Por eso. Y luego nos vamos al mar y tendrás de mí todo, todo. ¿Todo? ¿Todo? Sí, pero ahora... De veras, Paquito, Paquito, sí, pero mañana, ahorita, vete, mañana tengo que estar muy fresca y muy bonita para la boda, ¿no? Pero tú siempre estás muy linda y muy hermosa. Sí, pero vete, sí, por favor, sí. Mañana, Paquito. Mañana. Bueno, siempre llega tarde. Hoy no podía ser la excepción, ¿verdad? Sí. Con permiso. Supongo que tú eres Paco, ¿no? Sí, soy Paco. Y usted es un invitado de Dalia, supongo. Bueno, faltan 10 para las 12, ¿verdad? Bueno, algo le debe haber retrasado, pero no creo que tarde, pues... Te digo algo, no va a llegar nunca. Bueno, ¿y por qué dices eso? ¿Que algo pasó? Bueno, ¿sabes algo? Dime, ¿pasó algo? Yo también pensé lo peor, que había sufrido un accidente, un rapto, que había muerto, ¿no? Pero no, nada de eso. Ella está bien. Bueno, ojalá esté bien. Oye, ¿y quién eres? Dalia y yo nos íbamos a casar ayer. Pero nunca, jamás llegó a la boda, ¿entiendes? Yo soy Oscar. Esta es una broma, ¿verdad? Tiene que ser una broma. Eso. Oscar. Una broma, ¿no? Seguro. La solicitud de matrimonio y los análisis prenupciales que Dalia y yo nos hicimos. ¿Cómo es posible? ¡Y me digas esto! Aquí está tu regalo. ¿Puedes esperarla hasta que su ausencia te vuelva loco? ¿Eh? ¿Puedes soñar que ella es sincera, honesta, que su amor es verdadero? Pero no va a venir. No va a venir. Entonces vas a saber que te mintió, que te robó, que te ha sido infiel. ¿Eh? Y la vas a seguir amando así, sin remedio. ¿Quién es aquí? Sí, el detective González. Lo contraté para que busque a Dalia. ¿Qué? ¿Ya sabes dónde está o qué? No sé. Si supiéramos más datos. Ayúdanos, por Dios, lo que recuerdes, algo. Mira, no deseo recordar nada, ¿sí?
Vete, vete. Compréndeme, necesito encontrarla. ¿Y yo? Yo necesito olvidarla. Vete. ¡Vete! Usted también. La capacidad de compromiso de cualquier persona en cualquier campo nos dice de su madurez, de su estabilidad emocional. La falta de compromiso, tanto en el amor